Yo vengo de un país que ya no existe. Solía llamarse Venezuela. Hoy en día cuando viajo uso un salvoconducto y mi pasaporte pasó a ser un bonito souvenir. La emigración aumenta en Venezuela, donde miles de personas se presentan ante los consulados de España, Italia o Portugal. Pues al igual que sucedió en épocas pasadas con la comunidad cubana, Miami ha terminado convirtiéndose también en la cuna del exilio para los venezolanos. Los venezolanos empezaron a venir a Panamá en masa, por decirlo de alguna manera, desde el año 2007. La mayor parte de los venezolanos y venezolanas que yo conozco fuera no están allí por voluntad propia, no están allí porque eso es lo que eligieron libremente, están allí porque las circunstancias los obligan a estar allí. ¿Qué pasó con el país de las mujeres bellas? De paisajes paradisíacos, de tanta riqueza. Esa tierra prometida donde tantos emigraron en el pasado, de los abuelos, de nuestros padres. En estos momentos un solo venezolano que no haya sido objeto de algún tipo de violencia. La ex Miss Venezuela y actriz Mónica Spear fue asesinada a balazos por delincuentes. ¡Bienvenido a quien llamo, mi amor! Los funerales de víctimas de asesinatos son un hecho diario en Venezuela. Una realidad mucho más sangrienta que la guerra de Irak. Y es que pasamos de ser la sucursal del cielo a la ciudad de la furia, donde la inseguridad, la inestabilidad económica y la radicalización política provocaron el éxodo más grande de nuestra historia, haciendo que miles de nosotros empacáramos nuestros sueños para volver a empezar. Venezuela es un país herido, un país que está dividido y polarizado. La sociedad venezolana ha cambiado. Somos venezolanos, pero partimos de diferentes puntos, como ustedes muy bien lo saben. ¿Me entiendes? Y estamos viviendo la misma situación todos los venezolanos. Así como están ustedes, estamos igualmente nosotros en los barrios. El odio no forma parte de los valores de la democracia. Porque si nosotros odiamos, nuestra patria no tiene salida. La anarquía que tenemos, producto de las instituciones, producto de la sociedad, nos trae como consecuencia que no podamos organizarnos para salir adelante como una sociedad civil. Está la cola para entrar al Bicentenario para comprar comida a precio justo, ¿eh? Pero a pesar de todo, los venezolanos queremos un cambio. Al amanecer de nuestra diáspora, nuestro pueblo busca su lugar lejos de su tierra, donde irse fue una forma de volver. Un lugar para transformar la tristeza en esperanza. ¡Gracias! Perdonar, mejorar y, lo más importante, reencontrarnos. Nosotros como país necesitamos cambiar actitudinalmente. El problema no es quién nos gobierna, el problema no es quién se corrompe, el problema somos todos. Yo creo que los países evolucionan una vez que tocan fondo, que entienden verdaderamente que se equivocaron. De alguna manera entender que perdimos un país porque el país está perdido y que si lo queremos sacar de abajo, pues cada uno tiene que contribuir y poner su granito de arena. Este es para toda Venezuela y me siento honrado.
al final del día, ¿será que lo lograremos? No sé, me gustaría ir, estar, ser. Me gustaría volver.